punto más alto de aquí. No le voy a hacer más caso en este video a este niño, no importa lo que diga, no lo voy a hacer más. Ustedes, amigos, eligieron este video que Lorenzo es el jefe. A mí me encantó este día. Este era uno de los mejores días. Con más de 40.000 votos, amigos, ustedes eligieron este video. Y mamá, no nos queda más que buscar a la persona principal que nos va a estar controlando por 24 horas. Vamos a ver qué dice, vamos. ¡Lorencito! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí tú? Tienes que despertarte. ¿Sabes por qué tienes que salir de esa cama? Hoy vamos a estar haciendo todo lo que tú quieras, Lorenzo. Por 24. ¿Tú lo que quieras? Tú vas a ser el jefe, el rey, el presidente, el number one de 4+1. Y tenemos que hacer todo lo que tú pidas, Lorenzo. Así que... ¿Para dónde nos vamos a comer? ¿A dónde? No, vamos a un lugar. Yo creo que tú me hagas un hot. ¿Tú pensaste que ibas a comer y lo que vas a hacer es trabajar? ¿Qué? No te rías. ¿Por qué no? Porque yo creo que... Porque yo quiero que tú me recojas mi cuarto. No, espera. Y mira el regalo que tiene Lorenzo aquí de todas las cosas de Christmas. Pausa. Yo voy a hacer el desayuno, no. Que es súper fácil de hacer. ¿Por qué yo tengo que recoger tu cuarto si este es tu cuarto? Tú recoges tu cuarto. ¿Por qué? Hoy estamos haciendo todo lo que yo diga. ¡No! ¡Vamos, Lorenzo, a desayunar! Ok. Gracias, mamá. Me encanta mi desayuno. Ese es tu desayuno favorito. A partir de ahora te voy a hacer un desayuno más saludable, Lorenzo. No puedo creer que Lorenzo lo primero que pidió fue que yo le recogiera su cuarto. ¿Tú puedes creer esto? No es justo. Yo pensé que era mi pana, mi mejor amigo, mi hermano del alma. Esto no pasaría en mi vida, papá. Bueno, Lorenzo, tienes ya la barriga llena, sí. Y el cuarto recogido. Entonces, ¿cuál es el próximo paso en este día de haciendo todo lo que tú, Rey Lorenzo, pida? Vamos. Ya estoy listo. ¿A tu bueno? Para ir a un mall. ¿Mall? Daniela, con el poder del mundo, el poder del dinero. Ya nosotros fuimos al American Dream Mall y lo único que hay ahí es Mr. Beast. ¿Pero que conocimos Mr. Beast? También hay un parque de Nickelodeon ahí. ¡Sí! Bueno, si Lorenzo dice... ¿Qué? Permiso. ¿Vas a recoger eso, Lorenzo? Papá. Okay. ¡Me voy a recoger cuarto! Papá, lleva eso para la cocina. ¡Wow! ¡Qué cool está eso, amigo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cool! ¿Cuántos colores aquí? No veo por otro. Lorenzo, ya entiendo por qué quisiste venir aquí. Lorenzo, ya estamos ya en Nickelodeon Park. ¿Cuál va a ser la primera atracción que vas a querer montar aquí? Mira, aquella, por favor, aquí. Aquella. No sé. Por favor. Hay mucho. No, yo quiero ver qué atracciones hay en el parque. Decidió que vamos a montar ese allá arriba. ¡Ay! Lo bueno es que podemos montar los cuatro juntos, mamá. Lorenzo, no vas a tomar, mamá. Y mira, es obligado a montarlo, ¿verdad? Porque tú lo estás cogiendo. Así que, mamá, tienes que montarte. Igual que tú, Daniela. Sin miedo al éxito. Mamá, estamos montados aquí arriba. Mira que esto es hecho. Oh, boy. Lorenzo, ¿para qué te elegiste venir a este parque, Lorenzo? Es muy bien. No, no es bueno nada. Titi, ¿cómo está esto? Oye, qué locura está esto. Esto está buenísimo, tú. Esto es buenísimo. ¿Te gustó, Lorenzo? Sí. Lo máximo. Lorenzo, ¿qué tal estuvo ese ride? Ese, si miran aquí, te recomiendo que tienes que ir en este. Estaba buenísimo. Que ir. A mí me encantó este también. Cuando fue así, yo no floté porque estaba muy duro. Pero se sintió raro en mi estómago. Ay, ¡qué miedo! A mí no me gustó. A mí sí me gustó, pero estaba miedo. Es mi favorito ride. Lorenzo, el próximo paso, ¿cuál es? Yo creo que yo quiero ir en ese. Oh, no. Lorenzo quiso montar un ride que Daniela y yo no queremos montar porque lo vemos como que nos da mucho miedo. Sí. Eva, Daniela y yo mejor esperamos.
Lorenzo, yo voy a montarme en eso de arriba contigo, porque tú lo estás pidiendo, porque es tu día. Pero en realidad no tengo muchas ganas. Estoy a tiempo todavía de bajarme y papá, no. Hay un niño chiquitico ahí arriba. Pero es que yo soy chiquitico. Mira, mamá, mira, tirando esa foto con los papás, mira. Allá van papá y Lorenzo. Loco, eso está de madre. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is build it over, over. Ay, papá, anda loco. Loco anda él. La cara de Lorenzo. ¿Cómo estuvo eso? Daniela, eso se vio de madre. Hacer más caso en este video a este niño, no importa lo que diga, no lo voy a hacer mal. De nuevo, Lorenzo, ¿tú no te dio miedo? Mamá, la mejor atracción en la vida que me ha montado, dime que no. La mejor, mamá, eso fue lo más. Lo mejor. Ven. Daniela. Ven, Didi. Lorenzo quiso complacer a Daniela y montarnos en este bus. Pero ustedes van a hacer ese. Este es el último que vamos a montar. Lorenzo, ¿por qué tú coges estas cosas de miedo? Menos mal que tienes a papá. ¿Y por qué tengo que montarme yo con esto? ¿Debería montarte tú? No, yo tengo que estar con Danielita. Lorenzo, mira hasta dónde va, hasta dónde va. Allá arriba. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasa por arriba? Ay, mi madre. ¿Qué es esto? Ay, 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 ahí va. Ay, ay, ay. Allá empezaron ellos. Ey, ¿cómo les fue? Eso nos agarró desprevenido porque yo pensé que tú ibas a subir y después bajar rápido, pero fue de una para arriba con tremenda velocidad. Ay, mi madre. Estoy mareado, estoy débil. Por favor, vamos a comer, Lorenzo. ¿Qué quieres hacer, Lorenzo? ¿Comer? Acuérdate, papá, que aunque tú quieras comer y yo quiera comer, es lo que quiere Lorenzo. Entonces, si él dice que tengo que pasar hambre, ¿paso hambre? Claro. Primero yo quiero comer helado y después la comida. ¿Pero qué? Helado, pero helado después. Helado siempre, postres después la comida. Pero. Es haciendo que yo diga. No sé qué comer helado porque lo dice Lorenzo. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Lorenzo, llegamos al lugar que tú querías, Hagen 2. No puedo creer, mamá, que vamos a comer helado antes de comer comida de verdad para llenar esa barriga. Sí, yo tengo un hambre de comida, pero no importa, yo voy a pedir helado de fresa. Aquí estamos todos comiendo helado porque así lo decidió Lorenzo. Estamos perdidos, no tenemos idea dónde es que está la comida. Y miren esto, amigos. Aquí uno pone donde quiere comer y te dice exactamente el camino que tienes que seguir. Oye, eso está. Como bueno. Está la tecnología, mamá. Por eso vamos entonces a comer esos pan con bistec, por favor. Sí, vamos. Papá, mira. Quiero ir ahí, ahora. Pero si esto es la cola para pedir comida. Ahora vamos a coger los tickets para ir en el servicio y después vamos a comer. Si yo me desmayo por falta de comida, va a ser tu culpa. Ya yo estoy viejito ya para estar aguantando tanta hambre. Vamos. Wow. Y nos vamos a montar en la estrella, pero cogimos un poquito de alguito primero. ¡Qué lindo está esto! Wow. ¡Tenemos mesa y todo! Lorenzo, esto fue una buena idea de escoger montarse en esta estrella. Eso, me gustó tu idea. Y nosotros que no queríamos porque queríamos comer, papá. Yo lo que estoy loco es estar ya en la cima, mamá, para ver toda esa vista aquí, a ver cómo luce. Es súper lindo. Ya es noche, pero acá es el día. Oye, mira esto, sí. Para allá es de noche. Para allá es de día. Y para acá es de día. Oye, qué lindo se ve ese cielo por tu vida. El cielo está rosado, rojo. ¡Wow! Miren a Nueva York detrás de ustedes. Ay. Con todas las luces. Wow, me encanta esto. Esto es lo que más me ha gustado de todo lo que Lorenzo pidió. Sí. Wow, me encanta. Esto es para hacer party, party en la estrella voladora. Estamos en
punto más alto de aquí. ¡Oh, qué miedo! ¡Qué linda vista! ¡Qué vista hermosa! Miren la vista de Nueva York, qué bella se ve. Por eso, qué rico que hayas escogido esto, me gusta. Lorenzo, Lorenzo quiso venir a este laberinto de espejos que yo no sé qué cosa es esto, Lorenzo. No lo puedes perder. ¿Por qué hay que ponerse guantes? Estos guantes, porque como es un laberinto de espejos, obviamente no quieren que toquemos los espejos y ensuciemos todo eso. Oh, ya entiendo. Mira esto, mamá. Miren. Ay, Dios. Aquí está, aquí está. ¡Ey, no se sepa, papá! ¡Ey! ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es un espejo o qué? ¿No? ¡Ay, Dios mío! Nos vamos a perder aquí. ¡Oh, my God! Vamos para atrás, mira, vengan para acá. ¿Esto es un pasillo largo? Oye, estamos perdidos aquí. Amigos, esto está súper, súper divertido. Uno piensa que no, pero hay espejos por todas partes y de verdad que llegas a un punto que no sabes por dónde coger. ¡Oye! ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! ¿Cuál es el camino aquí? Ah. No se vayan, que después perdemos. Nos perdemos y no nos encontramos. Y después yo voy a estar en una esquina llorando. ¡Ayúdame! Vamos, seguimos. ¿Dónde es la salida aquí? No, esto es un espejo, esto es un espejo. Oye, uno tiene que caminar aquí con las manos adelante. Sí. Amigo, de verdad que no tengo la menor idea. Hay que caminar así, mire, con las manos adelante para no darse. ¿Dónde estamos aquí nosotros? No, yo creo que fuimos the wrong way. Es un espejo ahí. Hay que buscar que no haya reflexión. Espejo. Ok, llegamos a este cuarto de nuevo. Papá, encontramos el final, ¡Yeah! ¡Al fin! Me da un miedo perderme. ¡Yay, Lorenzo! Ya podemos ir a comer, Lorenzo. Mamá, eso estaba divertido, pero qué ansiedad me creó eso ahí, que no sabía dónde estaba la salida. ¿Sí? Y uno camina así, mira, uno camina así. Porque si no, si te mandas a correr, puedes chocar. No, es corriendo, tú no puedes hacer eso porque te das en la cara con el espejo. Sí. Definitivamente. Lorenzo decidió entrar a Toys R Us porque es la única tienda que queda de juguetes de este tipo en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Vamos al segundo piso. Ay, ya Lorenzo no cabe ahí, yo creo. Cabo, no quepo. ¿Qué? ¿Qué te gustó, papá? De niño, uno de los sueños que yo tenía era tener uno de estos botes, mamá. ¿De verdad? Y estos carros de control remoto. Mira, miren eso. ¡Wow! Y ahora tu hijo los puede tener y no los quiere. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso, papá! Ese hombre nos vendió esa cosa, pero forza. Y hasta yo quiero comprarlo porque ya que me convenciste. Dos juguetes cogiste, Lorenzo. Dos juguetes y uno de Danielita. Y por supuesto, se van a tirar por la canal. ¡Danielita! Bye. Papá los está esperando allá. Te vi. Vamos, que viene Lorenzo, mire, viene Lorenzo. Ahí viene, viene Lorenzo. Uy. ¿Estás bien? ¿Te diste? ¿Yo qué? Okay? Pobrecito mi niño, se dio con sus rodillas. ¿Estás bien? Bueno, vamos a comer algo para irnos ya para la casa. Antes de eso, quiero ir al cine para ver la película Avatar. Pues para allá vamos. No te preocupes, tú puedes comer cosita de maíz ahí. Bueno, Lorenzo, y aquí estamos para ver la película Avatar. Y así vamos a terminar el día de hoy haciendo todo lo que Lorenzo quiere. I need glasses. ¿Esas son las gafas? Ya vimos la segunda parte de Avatar. Lorenzo, ¿les recomiendas a nuestros amigos que vean esta película? Sí, esta película estaba súper buena. ¿Cómo pasaste este día de 24 horas haciendo todo lo que tú dices? A mí me encantó este día. Me encantó ir a American Dream Up, me encantó ver esta movie también. Entonces, ¿te encantaría una segunda parte? ¿Qué sí. crees, mamá? Claro. Bueno, si este video llega a cuántos likes, hacemos una segunda parte de haciendo todo likes, lo que pide Lorenzo. No. Por supuesto, Lorenzo quiere. Quiere. Vamos a decir que 20,000 likes. Que papá dijo 20,000 likes. 20,000 likes, mamá. Estamos todos de acuerdo. Bueno, amigos, ustedes saben, ya denle like a este video. Nos vemos en el próximo. 4 Plus 1. Me encantó este día. Ese era uno de los mejores.
uno de los mejores días.